más bellas y pintorescas regiones de la República Mexicana es la conocida con el nombre de Huasteca. Exactamente en el punto que sirve de unión a los estados que la forman, existen tres pueblecitos, que llamaremos según el estado en que se encuentran enclavados. El Tamaulipeco, por encontrarse en el estado de Tamaulipas. El Potosino, situado en el estado de San Luis Potosí, y el Veracruzano, perteneciente al estado de Veracruz. Y fue entre estos tres pueblecitos donde nacieron los famosos Triates Andrade, tres hermanos nacidos la misma noche, cuya luz primera fue la de un relámpago. Sus padres esperaban con la natural ansiedad al primogénito. Pero resultaron tres, y los problemas comenzaron. Pues cuando uno de ellos sentía hambre y lloraba, los otros dos también lloraban. Y como era imposible darles de comer a los tres al mismo tiempo, nada más comían dos. Y el tercero, se chupaba el dedo. Sí, aunque eran tres cuerpos distintos, parecían tener una sola alma. En ciertos momentos, cuando alguno de ellos sentía una violenta emoción, los otros reaccionaban en la misma forma, pues estaban ligados por el acto reflejo. Nuestros triates huastecos, habiendo quedado huérfanos desde muy pequeños, siguieron sendas distintas. Fueron educados cada uno por su padrino en lugares apartados uno del otro, y sus caracteres comenzaron a diferir. Cada uno de ellos desarrolló una personalidad propia, diferente a la de sus hermanos. Nosotros los encontramos cuando, pasados los años, el destino vuelve a unirlos en la región de su nacimiento, la Huasteca. Soy de la mera Huasteca, nacido en el Carrizal. Mi cantar de caña hueca da un sonido sin igual. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Usted gana otra vez. Caray, qué suerte tiene usted, don Lorenzo. Quisiera conocer uno solo que le haya ganado. Yo también. Qué de gente hay ahora, ¿eh? ¿Unas horas? Cuéntele, patrón. Desde que el nuevo cura del Potosino prohíbe a las gentes que vengan acá a divertirse, esto está más lleno que nunca. Se descuelgan de las tres huastecas. No me diga. Sí. Ya ve, ¿y usted que le tenía tanto miedo al señor cura? Bueno, eso dicen. Que es que el curita venía para esta iglesia, pero que por culpa de usted tuvo que irse para allá al Potosino. Y es una lástima, porque mire cómo se está cayendo la iglesia. Ojalá y se caiga esta y todas las iglesias con los curas adentro. Aquí en el Tamaulipeco no hay más iglesia que esta, y el único cura yo. Cállese usted, don Lorenzo. ¿Qué no teme usted a la justicia de Dios? Este es mi Dios, y esta es su justicia. Hola, juegue. Pues si ya no traigo. Entonces lárguese. Bueno, pues ya me voy. El nuevo cura del Potosí. Ese no es malo, es idiota. El follaje estaba mico, ay, con adorno de papaya. Y yo aquí me siento rico, ay, con camita de cambaya. La guanábana me agrada, ay, y también el tamarindo. En el agua bien helada, ay, mirando el cielito lindo. No se hagan disimulados, ay, el pescuezote no estiren, holgazanes desgraciados, ay, no nomás miren y miren. Que no vayan a cansarse, ay, tus miradas soñadoras, ándenle, pueden sentarse, ay. Yo voy a vender mi toro, ay,
vender mi vaca y con lo que junte de oro les voy a comprar su hamaca. No maltraten a la gente, ay, aunque sea muy holgazana, se debe ser indulgente, ay, hasta con una marrana. Bravo, señor cura. ¿Eso así? ¿No les da vergüenza? Lo ven trabajando y ninguno se acomide. Claro, los ven trabaja y trabaja y puje y puje. Ustedes ni siquiera ayudan. Ándale, hijita, síguelos regañando. A ver si así cooperan a tener un templo bonito. ¡Ay! Válgame las benditas ánimas del purgatorio. Mira nada más cómo te he puesto, muchacho. ¡Ay, de angelito de la guarda! Ándale, corre a enjuagarte, la cal te va a despellejar. No te apures, señor cura. La cal no le llega al cuero. Tiene una cáscara de mugre. Hasta que te vas a bañar, no te vaya a dar pulmonía. No seas de mantafalso, maritoña. Si me baño todos los meses, aunque no me haga falta. Ya está bien, apúrate. Ah, se me olvidaba decirle que está esperando en la iglesia, doña Cándida. Iré enseguida. No te vayas a ahogar. Con que tú eres la famosa maritoña, ¿eh? Pues famosa no sé, pero maritoña sí soy, señor cura. No debes burlarte de las desgracias de los demás. Bañarse no es desgracia, señor cura. Para poco sí. Bueno, cuando termines aquí vas a verme. Tengo unos encarguitos que hacerte. Está bien, señor cura. ¿Qué va a llevar? ¿Una pulserita? ¿Le gustan los espejos? Le hago una rebajita. ¿Qué te pasó? ¿A mí? Nada. ¿Por qué, padrecito? Toña, parece que te pegaron. Esa no es boca, pareces payaso. No vuelvas a ponerte porquerías. Ya tendrás tiempo de sobra cuando crezcas. Dígame, señor cura. ¿Por qué les andas vendiendo menjurjes de estos a las niñas? Me pidió un remedio para los labios resecos. Pues esta es muy pequeña para que solo se humedezcan. Tiene un carácter. Aquí se los trae a todos. Tan joven y tan guapo que es. Por poco me dan en la cabeza. ¿Qué modos son esos? Juego de manos es de villanos. ¿Qué sucede? ¡Me quieren robar mis canicas! Yo se las gané y de voy se las devuelvo. No digas así. A ver, ¿cuántas canicas te quedan? Dos. Dámelas. Vamos a jugar topes. Topes, no, estábamos jugando hoyito. Bueno, pues al hoyito, ¿dónde está el hoyito? Ahí está. Las dificultades nunca se arreglan por las malas. ¿Y el señor cura? ¿Qué, no ha venido? ¿No está usted viendo que no? Que yo con el alma negra de pecado. Sucia. ¿Qué? Sucia de pecado. Ah, vaya. A ver, si yo me muriera en este instante, ¿a dónde iría? ¿A dónde? Al infierno. ¿Yo, doña Cándida Murguía, al infierno? ¡Oh! Si la dejan entrar. ¿Qué? ¡Señor cura! No me hables al tiro, cuco, me ciscas. Doña Cándida, que es que se va a ir al infierno. Allá voy. ¿Al infierno? Cuco. Usted lo dijo. Bueno, ya se las gané todas. Ahora se las voy a repartir a los tres. Toma y toma. Muchas gracias, señor cura. Gracias, señor cura. Óyeme, ¿y tú qué andas haciendo siempre metida entre los muchachos? ¿Vacilando? ¿Vacilando? Las niñas deben de estar en casa o con sus amiguitas. No tengo amigas. ¿Y cómo es que tu mamá te da permiso para andar de vaga? Ella ni se da cuenta, ¿verdad tú? Sí, mi hermana y yo nos mandamos solos. ¿Y tu padre qué dice de esto? Se enoja con mamá, pero ella sí le hace caso. Siempre está ahí rezando, que es santa. Ajá. Ahora dámelas. El señor cura me las ganó porque me echó mano. Mano, dámelas. No diga mentiras. Ahora sí metí mano. A lo mejor nos viene persiguiendo el coyote. Al revés, güey. Tienen de perseguirlo. Ahorita van para el veracruzano. ¿No ves que estoy por él? Firmes. Ya. Romper la formación. ¡Ya! La parte oficial ya está cumplida.
No sabe cómo me alegro por mi traslado. Me siento agotado de esta persecución interminable de la que no he sabido hacer más que el ridículo. Ah, pero eso sí, qué bien hecho. ¿Por qué tan diablos es el tal coyote ese? Que dieran los coyotes por tener su astucia. ¿Y quién es? ¿Qué hace? ¿Dónde opera? ¿Quién es? Nadie lo sabe. ¿Qué hace? Se burla de nosotros, roba, escarmienta a nuestros hombres, mata. ¿Dónde opera? En las Huastecas. Ataca y desaparece, se fuma en el aire y esto suena como sobrenatural, pero está en dos y tres partes al mismo tiempo. ¿Me consta? Y total, le deseo muy buena suerte. Va a necesitarla. Caray, pues muchas gracias por la información, aunque en verdad no es mucha, ¿eh? Ah, y cuidado, el coyote siempre tira a matar. A propósito de muerto, se está usted sangrando de la oreja. Hijo, y frente a toda la tropa. No se abochorne, a ellos no les asusta esa sangre. Ahí la verdad, mi capitán, lo encontramos cerca del Potosino. Traía prendido eso. ¿Qué tanto tiempo hace? Ni una hora. Buen recibimiento. ¿Y quién es? Un tal Hipólito, mi capitán. Lo conocí en el Tamaulipeco. Iba mucho a la cantina de don Lorenzo. ¿Lorenzo Andrade? Sí, don Lorenzo. Digo, sí, mi capitán. Nos parecemos mucho, ¿eh? Usted perdone, pero sí, mi capitán. ¿Qué piensa usted hacer? ¿Ahora? Nada. ¿Qué hacemos con el muerto? ¡Bájenlo! ¡El otón! ¡El monte! ¿No piensa salir a buscarlos ahora mismo? No, estoy muy cansado. Además, tenemos mucho tiempo por delante. Así es que antes que su deber, antes que las vidas que ha venido a proteger, ¿está su comodidad? Hace mucho calor, capitán. Hace mucho miedo. Por lo visto, la única sangre que no le asusta es la de la oreja. Y por lo visto me explico el por qué no ha podido dar usted con el coyote. ¿Ha estudiado usted zoología, capitán? Pues yo sí, y conozco muy bien las costumbres de los coyotes. Son solitarios, y para atraparlos no se necesita fuerza. Hay que utilizar astucia, mucha astucia, ¿me entiende? Perdone. Con los brazos en cruz y das limosna al templo 4 domingos seguidos. ¿Ya se desocupó el señor cura? Acaba de... No sé qué tantos pecados cometes, doña Cándida, que ya lleva una hora y no los acaba de despepitar. Dame 2 pesos. Sí, pero... ¿Y qué más hago? ¿Eso es todo? Ay, no te digo. Falta lo más importante. Ni el chupamirto ni la novena te dan resultados si no te bañas todititos los días. Y te arreglas bien, no así como andas. Y te peinas como la gente. Toma, es otro peso, ¿eh? Te perfumas bonito y ya verás, ya verás. ¿Y esto cuánto baila? 2 pesos. Vienen. Nada más que recoja las limosnas. Ajá. ¿Con que robándote las limosnas, no? No, por Dios que no, Maritoña. ¿No? Bueno, sí, pero es la primera vez. No se lo vayas a decir a la señor cura. Aquí tienes tus 2 pesos. ¿Cuáles 2 pesos? Si te dije 5. Sí, 5. Ay, Maritoña, eso que estás haciendo conmigo es un pecado mortal. Aquí están los 5 pesos. Tómalos. Aquí están. Ladrón que roba ladrón. Ya lo sabes. Híjole, me agarró forzado. Buenas tardes, señor cura. ¿Cómo le va, don Damián? ¿En qué puedo servirle? Con su perdón. Las traigo sucias, hijo. ¿No ha visto por ahí a mis muchachos? Sí, ya hace mucho. Estaban allá afuera jugando a las canicas, pero creo que ya se fueron. Pues nunca sé por dónde andan. La culpa no es de la oveja, don Damián, sino del pastor. Pues sí, pero es que yo tengo que trabajar. No puedo hacer además todo lo que Cándida no hace. Ah, así que su esposa es doña Cándida. No más dése usted cuenta, señor cura. Dele un tironcito de orejas. Tenga cuidado. Hasta luego. Hasta luego. Es un crimen. No es verdad. ¿Qué crimen lo que esta señora está haciendo con sus hijos? No tiene perdón de Dios. ¿Está usted muy ocupado, señor cura? Es un pecado mortal. ¿Lo oyes? Mortal. Los hijos son lo primero. Ay, señor cura, si yo no tengo hijos. ¿Eh? Bueno, pues ya lo sabes para cuando los tengas. Señor cura, ¿es pecado desear con toda el alma un hijo? Al contrario, Maritoña, es lo natural en la mujer querer ser madre. Por eso Dios las ha hecho abnegadas, sufridas. Por eso ha hecho el corazón de ustedes, las mujeres, de un barro muy distinto al de los hombres. ¿Y es pecado amar, señor cura?
No, si el amor es casto y bueno como él nos lo ha ordenado. ¿Y que tú estás enamorada? No, es decir, no sé. ¿Cómo puede uno saber si está enamorada? Pues eso es lo que tú algún día me explicarás. Yo no quiero estar enamorada. Yo solo quiero un hijo. Tú no lo sabes, pero amas. ¿Yo? A nadie, son chismes, te lo juro. No jure. A ver, ¿cómo has imaginado que sea tu hijo? Pues... no. No sé. Chiquitito y... Tú estás enamorada, Maritoña. Enamorada del amor. Por eso es que tu hijo no tiene aún forma en tu imaginación. Pues el amor que todos llevamos dentro necesita reflejarse en alguien para que lo sintamos vivo. Oiga, padre, ¿qué todos llevamos el amor con nosotros? ¿Todos? ¿Y usted? Yo también amo, Doña. Me he desposado con la Santa Iglesia. Toda mi sangre y mi alma vibran y se consumen en un divino amor al que he consagrado mi existencia. ¿Y tú por qué no habías venido antes? ¿No hay quien les adoctrine a las niñas? El negocio, padre. Tiene una que andar para arriba y para abajo. ¿Y con el coyote suelto haciendo tropelía y media por esos caminos de Dios? ¿Andas tú para arriba y para abajo? Me sé cuidar sola. Además, anda conmigo la nena. ¿Alguna amiga o pariente? Más que eso. Es la burra que arrastra el carro. ¡Vaya! Es lo único que tengo en la vida. Quedé huérfana desde muy chica. Ella fue mi única herencia y ya ve, no nos ha ido tan mal. Nos ayudamos y nos queremos bien. Bueno, bueno, pues ahora te vas a encargar de surtir la iglesia. Pero eso sí te advierto, conmigo no vas a hacer negocio. No se apure, señor cura. Hay por ahí tanto hereje con quien desquitarse. A propósito de herejes, aquí tiene estos 3 pesos que me encargaron le diera para obras del templo. Gracias, hija. Que Dios bendiga a gente tan caritativa y les perdone sus pecados. ¿Aquí no son muy frecuentes las limonas de este calibre? Son correas del mismo cuero. Señor cura. ¿Qué se te ofrecía, hijo? De parte de mi capitán. Que le viniera a usted a decir que ya había llegado al veracruzano. Que por aquí pasará a visitarlo. ¡Víctor! Gracias, hijo. Dile que lo estaré esperando con impaciencia y que si no viene pronto iré yo a buscarlo. Con permiso. Desde niños que no nos vemos. Por fin vamos a reunirnos los tres. ¿Los tres? ¿Tiene usted otro hermano más? Sí, Lorenzo. Tal vez tú lo conozcas. Vive en el Tamaulipeco. ¿Lorenzo? ¿El de la cantina? ¿Es hermano suyo? Sí, hija. De todo hay en la viña del Señor. Ay, padrecito, perdóneme, perdóneme. Ya estaba pensando mal de usted. Tenía idea de haberlo visto en un sitio impropio. Claro, si son igualitos. Y espera que conozcas a Víctor. No vas a saber quién es quién. ¿Así que el capitán Víctor se parece a usted? Como una gota de agua a otra. Pues entonces es guapísimo. Doña. Es pecado decirle a usted que es muy guapo, señor. Pecado no, pero sí una falta de respeto. Bueno, pues Lorenzo y el capitán Víctor son muy guapos, muy lindos y muy... Bueno, ya, vete que tengo mucho que hacer. Mucho que hacer, ya se hizo tarde. Sí, señor cura. ¿Sabe qué? Ahora sí ya sé a quién quiero que se parezca a mi hijo. ¿A quién? ¿A sus hermanos? Majadera, ya lo sabrán ellos. No, qué secreto de confesión. Señor cura, he tenido un mal pensamiento, horroroso, que seguramente es pecado mortal. Figúrese usted que me vería en mi casa... lavando la ropa, haciendo la comida, cuidando a su esposo y a sus hijos, eso no es pecado. No, pero si yo... Pues ahí es donde la quiero ver. Ya basta de estar metida aquí día y noche, aburriendo a todos los santos del cielo con sus necedades, mientras su hogar anda patas arriba. Venir a la iglesia no es pecado. A la iglesia se viene a rezar, a estar con Dios, pero no a perder el tiempo. Lo que sucede es que es usted una haragana, una perezosa, una hipócrita, que toma de pretexto a Dios para no cumplir con sus obligaciones. Las ratas también están metidas aquí día y noche y no por eso van a irse al cielo. Lo que usted me está diciendo no tiene nombre. Mire, usted está siempre metida aquí.
se confiesa 3 veces diarias y nunca me ha confesado su mayor pecado, el de que su hija ande de marimacha jugando con los muchachos en constante peligro de pervertirse. Ay, no aguanto más groserías. Pensaba reconstruir el templo yo sola, con mi propio dinero. Pero si usted me corre, no daré un solo centavo. Señora, creo que usted me está ofreciendo mordidas. Se me larga usted inmediatamente. Y de penitencias o pena de excomunión, le ordeno despedir hoy mismo a la servidumbre y hacer usted misma las labores de su hogar. ¿Yo de criada? Usted. No faltaba más. Usted tiene superiores. Me quejaré al señor visitador. Soy la primera dama del Potosino. Bravo, señor cura. Muy bien dicho. ¿Y tú qué estás oyendo lo que no te importa? Pues ya está no queriendo. Óyeme, ¿qué quieres decirle al santo con esta señita? Que me ayuden los negocios. Que todos los días me ponga enfrente uno que sea tantito así más tarugo que yo. Siempre me lo concede. Pues no ha de batallar mucho el santo. Con que esta es la nena, ¿eh? Sí, hasta luego, padre. Ve con Dios, hija. Gracias. ¡Arre! 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 ¡Qué entendida, ¿verdad? No, padre, lo que pasa es que es muy sentimental. Cuando le hablo fuerte no me entiende. Fíjese bien. ¡Arre, mi vidita! Aquí mi chum, arre que llegando al caminito, aquí mi chum, aquí mi chum, a mi burrita, aunque vaya enojadita, porque no le di su alfalfa, porque no le di su mal. Arre que llegando al caminito, a que me chú, arre que llegando al caminito, a que me chú, a que me chura tan bonita, me refiero a la burrita, y si para la trompita es pa' que me guste más. No te fijes mi burrita, no te vayas a espantar, una mula en la milpita se ha venido a retozar. No hay cuidado la burrita, no se puede ya espantar, como siempre andan juntitas ya se supo acostumbrar. Arre que llegando al caminito, a que mi chú, a que mi chú. Arre que llegando al caminito, a que mi chú, a que mi chú. A que la burra tan flaquita necesita su pastito, si se queda paradita se lo da mi capitán. Pobrecita la burrita ya no quiere caminar, da unos pasos para adelante y otros tantos para atrás. Arre, arre mi burrita, ya no me hagas enojar, hoy ya pronto llegaremos, te van a dar tomar. No se ponga tan arisca que se puede tropezar, y el tropiezo va a ser duro porque es duro el capitán. No se ponga tantos moños porque puede resultar que esos moños sean adornos de una gorra militar. ¿Dónde vas? Mientras no estemos casados, tengo que andar de aquí para allá. Pero muy derechita. ¿Te he faltado alguna vez? No, ni me faltarás. No hay quien se atreva a enamorarte. Saben que me perteneces. No soy tu caballo. No me has comprado para que dispongas de mí. Pero eres mi novia. Y mientras yo quiera, que nadie se te acerque. No me gusta que se metan con lo mío. Pues ya no somos novios. Se acabó. ¿Dios?
Si no quieres, ya no soy tu novio. Pero tú, aunque no quieras, sigues siendo mi novia. Y en tal caso es igual. Esa música viene de casa de Hipólito, ¿no? Es música de velorio. ¿Quién se murió? Hipólito. ¿Cuándo? Si ayer lo vi sano y salvo. Ahora, lo mató el coyote. Pero, si no se metía con nadie. El coyote dijo que por borracho y por soplón. Alejandro. ¿Eh? Alejandro, tú, dime, contéstame la verdad. ¿Quién es el coyote? No te metas en cosas de hombres. Perdón de las visitas que ignoran nuestras costumbres, ahí van estas estrofitas para aliviar pesadumbre. Pobre Hipólito murió y era de veras muy macho, el coyote lo mató porque lo agarró borracho. Muy buen corazón. No le gustaba hacer mal, tenía un buen corazón. Y debajo de unos palos mataron a traición. Casa Hipólito murió siendo una buena persona. El coyote lo mató, ay, hijo de su pelona. A todos nos llega la hora. Cálmese. No sabe cuánto siento su muerte. ¡Ay, mi Hipólito de mi alma! ¡Ay, mi marido bueno! No es cierto, como dicen por ahí, que era un borracho, el infeliz. No, ni que a veces me pegaba, el muy desgraciado. Puras habladas. Conoce al coyote. Un día que estaba borracho Hipólito, me dijo que él sí lo conocía. Y ya ve lo que le sucedió. Buenas noches. Buenas noches. ¿Vine a consolar a la pobre viuda? No, usted no es Lorenzo. ¿Quién es usted? Nos parecemos mucho, ¿verdad? Somos hermanos. No sabía si era él o el señor cura disfrazado. ¿Usted es el tercero? Para servirle. ¿Y es usted capitán? Este es el otro Andrade. De los triates. Mira nomás. Pero si son igualitos. ¿Y viene de guarnición? Soy el nuevo comandante del destacamento. No me diga. Así que ahora le toca perseguir al coyote. Nomás dese cuenta. Pues se va a poner buena la cosa. Pero creo que es muy difícil agarrarlo, ¿no? Ni tanto con querer. No, si por ganas no quedará. Pues ojalá y así sea. Nada más hay que darle tiempo al tiempo. Capitán Víctor Andrade. Buenas noches. ¿Lo conoces? Conozco al señor cura y a Lorenzo, ¿no? Ah, sigue sirviendo. ¿Su hermanita? Mi noviecita. Ah. Ya lo sabe. Me voy. Que te vaya bien. ¿Me das un beso? ¿Cuándo te lo he dado? Quería ver si ahora. Ya ves que no. Adiós. Adiós. Mejor déjela, capitán. Ya con un muertito es bastante. ¿Qué? ¿Tiene la viruela negra? Peor, tiene el güero.
Ah, pues sí, ¿verdad? Sí. ¿Me permite ayudarle? No, no es propio de un capitán. Pero sí de un caballero. Aquí no necesitamos caballeros. Lo que hacen falta son hombres. No me diga. Pues yo lo que pueda servirle. Hacen falta hombres para agarrar al coyote. ¿Y quién se acuerda del coyote después de haberla visto a usted? Entre usted y verá quién se acuerda del coyote después de haberme visto a mí. Pierde mucho dinero allá ahora, ¿verdad? No me parece. Hay menos que otros días. Y es raro, porque la gente cada día se va convenciendo más de que debe de tener una iglesia bonita. Es verdad, estamos rebrujas, muy pobrísimos. Se dice paupérrimos. Eso me suena a papá de los perritos. Cuco. Pues así me suena. Tenemos que ahorrar. Estamos gastando una fortuna en lujos y comida. Ya, un triste peso se le hace hasta mucho. ¿Qué le pasa? No sé. No sé. No te tengo miedo. Levántate y pelea como los hombres, coyote. Tú eres el coyote. ¿Peleas o qué? Nomás matas por la espalda. Mira, te escupo en la cara. No me gusta pagar. Es verdad, me robé unos centavitos, pero pensaba yo pagárselos con rédito. Yo no soy un ratero cualquiera, no soy un ratero vulgar. Yo soy un ratero decente. Además, ya recé tres padres nuestros y tres aves marías. Ya estamos amando, señor cura. ¿Qué me pasa, Dios mío? ¿Qué me pasa? ¿Qué le dio? ¿Rompí la copa? Lo que le dije no fue para tanto. ¿O es que trata de impresionarnos con lo macho que es? No. Si estaba muy contento y de pronto se puso como fiera. Y sin motivo. Estará loco el capitán ese. Capitán. ¿Está usted seguro de que se siente bien? Mejor que nunca. Lo que pasó es que... Caray, no me lo explico. De pronto sentí una rabia, un odio, como si quisiera matar a alguien. ¿Se habrá soleado mucho? No. Esto ya me ha pasado otras veces. Nada más que en distinta forma. A veces... No se ríe si se lo digo. A veces me dan ganas como de rezar. Y no se lo dice a nadie. Rezo. Eso. En fin, ya pasó. A ver. ¡Qué barbaridad! Esto se le puede infectar. Venga para curarle. No es nada. Ya sé que es usted muy macho y que el dolor le viene guango y todo. Pero esto se le puede infectar. Y además me da la gana curarle, ¿ya? Venga. Gracias. Las que le adornan. Pocas para servirle. Las suficientes para halagarme. Gracias. Las que le... Ya estuvo suave. Venga. Me hiciste enojar. Te salvó que estás borracho. Te iba a matar. No me hagas nada. Sí, estoy borracho. No sé ni lo que te dije. ¿Cuándo mataron a Hipólito? Por en la tarde. ¿Y por qué dices que fue el coyote? Porque el mismo coyote le colgó un papel... ¿Y qué decía? Que por borracho y soplón, y como yo, perdóname. El coyote, ¿eh? ¿Y de dónde sacas que yo soy el coyote? No te enojes. El mismo Hipólito me lo dijo. Y también que muchos lo sabían, pero que tenían miedo de reclamártelo o contarlo. El coyote te habría matado. ¡Lárgate! Gracias, don Lorenzo. Le juro que no vuelvo a decirle una palabra. ¿Y por qué no? ¿Que yo soy el coyote? Entonces sí digo, pero no se enoje. ¿Y por qué sí que soy? Entonces, ¿qué hago? No volver a agarrar el valor del vino ni ser tan idiota. ¡Lárgate! ¿Y ustedes qué quieren? Mataron a Hipólito, ¿sabías? Era de esperarse, ¿no? No, yo no me lo esperaba. ¿Eh? ¿No lo mató el coyote? ¿Y qué ganaba? Eso es cosa de usted, jefe. Perdón, del coyote. Esa es cosa mía. Por eso te digo que el coyote aún no mata. Pero el día que agarre al asesino de Hipólito, va a matar. ¿A quién cree que conocí en el velorio de Hipólito? Al nuevo comandante del destacamento del Veracruzano, tal capitán Víctor Andrade. Dicen que viene a perseguir al coyote. ¿Usted lo sabía, jefe? No. ¿Y sabe lo que pienso? Que aunque son de la misma sangre, él no le llega al coyote.
¿Qué irá a hacer el coyote? ¿Cree usted que al capitán le va a suceder algo, jefe? No soy tu jefe. Suprime eso. El coyote caza solo. Y como hombre te digo, no te metas con los que el coyote quiere. La vida de Víctor es sagrada, ¿me entiendes, güero? Usted sabrá, jefe. ¡Lárgate! Está bueno. Pero no se enoje, jefe. ¿Eso? Bueno, ya está. Ahora a ver qué tan machito es usted. ¿Le va a arder? ¿Es alcohol? ¡Ja! Pues de veras que es aguantador. Ahora nomás se la vendo y ya. Voltéese. Lío por sus arranques. ¿Qué carácter más raro? Ni un loco. Ay, lo lastimé. ¿Qué es usted de piedra? De mantequilla. Bueno, ya está. Gracias. No. Nadie había hecho eso conmigo. ¿Qué, aquí no hay hombres? Muy pocos. Y ciegos. Cierre los ojos. ¿Quiere? Se está apagando, toda la abrupta sierra se baña de tristeza, pues el sol ya cansado se va ocultando. ¿Quién te dio esa pistola? Se la robé al bronco cuando se durmió. Mañosa, presta acá. No. No juegues, está martillada, puede estar cargada. Está. Defiéndete. No me apuntes, dámela. Quítamela si eres macho. Hija. ¿Por qué lloras? ¿Es porque te asustaste? No, porque no te vi. ¿Qué pasó? ¿Qué te parece? Así es como la cuidas. Eché un sueñito y... Me tiró a dar, y por poco. ¿Por qué llora, mija? Porque no te maté. ¿Qué te parece? De tal palo, tal astilla. Es un crimen que tengas aquí a tu hija, coyote. Y yo ya estoy cansado de servirle de niñera.
Para mí que es ella la que te cuida a ti, ¿verdad, Tucita? Sí, cuando yo sea grande, lo voy a matar. Ah, se me olvidaba. Toma, te traje esta muñeca. ¿Y yo para qué quiero eso? ¿Cómo para qué? ¿Para que juegue? Eso es para las viejas y yo soy muy macho. A la hora que quieran comer, la cena ya está lista. Papá, tú conoces muchos animales, ¿verdad? Sí. Ah, ¿y qué es un animal así negro con muchas patas peludas y los ojos rojos y con dos colmillotes cafés y muy picudos, todo lleno de pelos? Es una tarántula. Ah, ¿y son malas? Mucho, nunca te les acerques. Pues entonces cuídate. ¿Por qué? Porque ahí traes un en el cuello. ¡No la mares! ¡Ajá! ¡Muy macho, eh! ¡Muchacha esta! Al esqueleto ese. Está desvelada y el esqueleto no será usted. Quite esa basura de ayo, mano, saltar el pelotón y no respondo si quiere echar tortilla y huesos. ¡Atrévase! ¿A poco cree que no sé de animales? Ah, claro. Tiene que saber de sus semejantes. ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Bruto! ¡Suéltela! ¿Qué cree que no le duele? Use la cabeza si es que tiene. ¡Levántate, zancudo con pezuñas, burra picañosa! Tiene más dignidad que muchos que conozco. Entre más le griten, menos se levanta. La única forma es decirle mi vidita. Usted sabe. Pues se va a levantar. Mi vidita. No, ahora la tengo en la boca. ¡Es usted! ¡Venga! Cuéntame, hija, ¿qué es lo que te pasa? Ya no soy digna de mirarlo de frente. ¿Qué dices? Anoche, al salir del velorio de Hipólito, por la fuerza. ¿Cómo? ¿Qué te sucedió? No, padrecito, no me lo pregunte, por favor, no. Necesito saber el nombre de ese canalla. Dímelo, te lo ordeno. ¿Quién fue? El capitán Víctor Andrade. Mi hermano. Sí. El chacal. Es un chacal. ¿Y tú no te defendiste? ¿Qué puede hacer una pobre y débil mujer contra un hombre como él? Estaba como fiera. Figúrese que dos veces. Y... ¡Basta ya! No quiero ir más. ¡Hermano! ¡Víctor! ¿A esto has venido, hiena? ¡Bestia canalla! ¿Pero qué te trae? Después de tanto tiempo viene uno y... ¿No te avergüenzas? ¿Manchar para siempre una pobre mujer? ¡Casi una niña! ¡Animal! ¡Ah, es por eso! ¿Y te parece poco? Hombre, no es para tanto. ¿Y si se tratara de una hermana nuestra? ¡No era para tanto! Pues francamente no. La vida del cuartel te ha encanallado. ¡Has perdido la vergüenza! ¡Te voy a patear! ¿Ah, sí? ¡Como hermano, no como sacerdote! ¡Un momento!
Hipólito! ¿Pero qué tanto relajo por una insignificancia, hombre? ¿Una insignificancia? Me avergüenzo de ser tu hermano. Hombre, bonita manera de recibirme. Y todo por un besito. ¿Uno? ¿Dos? ¡Dos besos! ¿Besos? ¿Cómo besos? Pues claro, hombre, ¿qué creías? ¿Besos? Sí. Dos veces. Ah, vaya. ¿Y quién me quita las dos patadas, burro, que me diste? De todos modos, te las mereces. Ya hablaremos, Toñita. Ande, canija. Bueno, ¿y qué? ¿Ahora ya me puedes dar la bienvenida? Tanto tiempo. Estás igualito. Y tú igualito. Y los dos igualitos. Oye, ¿y Lorenzo? En el Tamaulipeco. ¿Lo ves seguido? No, una sola vez. No sé qué le sucede a nuestro hermano. Ha cambiado mucho. ¿Qué quiere decir con eso? Ahora parece una fiera acorralada, siempre hosco, amargado, blasfemo. Para mí que está loco. Anoche me arrebató una muñeca. ¿Una qué? Una muñeca, de esas de trapo. Y luego me dio 20 pesos. ¿Una muñeca? Oye, ¿es necesario que hagas algo? Sí. ¿Pero qué? Pues tú sabrás. Por lo pronto los espero la noche en el cuartel. A ver, guapango, dizque en honor de mi llegada. Ojalá y vaya Lorenzo. Tengo unas ganas de verlo. Bueno, nos veremos a la noche. Toñita, ahora vamos a hablar tú y yo. Mi hija no le reza a nadie. Lorenzo, es a su madre. Mi esposa era buena, ¿a qué rezarle? Lo que estás enseñando a tu hija es asunto mío. ¿Por qué me pegaste? Porque soy más fuerte que él, apréndete eso. Entonces, ¿por qué yo también le pego y soy más chica? Porque tú eres más fuerte que él, que yo y que todo el mundo, porque te quiero, ¿ya? Sí. Voy al guapango, al veracruzano. Llegaré tarde. Señores, va comenzando esta fiesta del lugar. Vayan parejas buscando para empezar a bailar. Como vengo de uniforme, la patria no bailar. Perdón que yo me conforme solamente con mirar. Nadie le pregunta si pareja va a sacar. No necesita disculpas el que no sabe bailar. Y no me dé un pisotón.
y es cierto lo que les hablo. Corean toros del infierno, los caballitos del diablo. Mañana en la noche un loro gritó sentado en su estaca. Ahora sí que viene un toro toreando una fina vaca. ¡Órale ya! Aunque comienza con te, con te quiero, soy el hombre que al altar te llevaré. ¿Cómo estará equivocado? Mi nombre empieza con A, y la verdad con soldado, yo no me quiero casar. No se hagan las ilusiones, yo no me quería casar. A lavar los escalones, quería llevarla al altar. ¿Cómo será usted pelado, sin ninguna educación? No merece ser soldado, nació para el carretón. Ya denle fin a la tanda, no se vayan a pisar, que aquel que en peligro anda, muy mal debe terminar. Como unos buenos cristianos, nos venimos a reír, y aquí los juegos de manos, de nada van a servir. ¿Me buscabas, hijo? Anda por aquí, Lorenzo. ¿Lorenzo, mi hermano? No, ¿por qué? Dios me está ayudando, señor cura. Estoy arriesgando mi vida. ¿Quién eres tú? Cuido a la hija de Lorenzo. ¿La hija de... ¿Lorenzo tiene una hija? Sí, tiene 3 años. Pero escúcheme, como hermano de él y como sacerdote, Lorenzo no debe seguir educando a esa niña. Va a ser de ella un monstruo. Además, Lorenzo en cualquier momento puede caer en manos de la justicia, porque él es... ¿Y tú? ¿Qué tienes? Por más que le hago, no puedo conseguir novio. Ya estoy desesperada. ¿Pues a quién rezas? A San Antonio, ¿pues a quién? Con razón. San Antonio está siempre muy ocupado. Todas le piden novio a él. Mira, yo tengo algo que no falla. Lo repites quedito y dándote golpes de pecho. San Timoteo, que no sea feo. San Ruperto, que no sea tuerto. San Ramón, que no sea panzón. San Ludovico, que sea muy rico. San Pascual, que no sea animal. San Preciado, que no sea divorciado. Ángeles y serafines, que se cambie calcetines. Santa Elisa, y también camisa. San Alejo, que no sea muy viejo. San Dionisio, que me dé buen servicio. Eso lo rezas 8 días seguidos. Dicen que da más resultados si lo haces en medio de un hormiguero, con los brazos en cruz y una piedra en cada mano. ¿Y eso es todo? No. Al acabar de rezarla, te hacen 3 reverencias, mandando un beso rumbo a la casa de algún preferido. No te entiendo. ¿Hacia dónde vive el hombre que prefieres? ¿Hacia allá? Pues hacia allá mandas el beso. ¿Así? ¿Ah, sí? Usted, tantos años en su busca y por fin le encuentro. A usted, a ti, mujer de mis sueños, te he adorado sin conocerte. No me vais a decir que no, ¿eh? Vamos a ser muy felices. Ah, eso sí, nuestros hijos se parecerán a mí. Linda, graciosa, hermosa, preciosa. Venga, un besito. Ah, nuestro primer beso. Maritoña, Toña, Toñita. Santa Ismaelita, que me dé una miradita.
Santa Timotea, te juro que no es fea. Santa Roberta, tampoco tuerta. Santa Ramona, no es narizona. Santa Pascuala, nadie la iguala. Santa Filomena, ándele, sea buena. Santa Preciada, no sea pesada. Santa Rosa, cuidado con esa losa. Santa Varona, no sea rezongona. Serafines y angelitos, a ver esos ojitos. Santa Elisa, no camine tan a prisa. Santa Isidora, no me da la hora. Santa Estela, ay, ya ni la muela. Santa Bernabé, me perdona usted. Santa Pantaleona, si va como leona. Santa Clementina, ¿y cómo camina? Santa Graciana, nos vemos mañana. Santa Rita, ¿quieres ser mi mujercita? San Clemente, yo soy inocente. San Crisanto, pero no tanto. San Dionisio, mi esposo en servicio. Santa Gabrielita, ándele, no quiero una hijita. Acaba de incendiar los cafetales y de robar la factoría. ¡Rata! ¡Ah, caballo! Dios mío, que no haya sido Lorenzo. Porque te hacía dormida. No tenía sueño. ¿Y el bronco? ¿Se fue? ¿Sin acostarte a dónde? Me hice la dormida y no le pregunté. Quería que me dejara sola para cazar lombrices. ¿Lombrices? ¿Por qué quieres tú lombrices? Para jugar. Para jugar. Animal, cualquiera que sea, vas a ver. ¿Para qué me dejan sola? Si ya me conocen. Sí, ya te conocemos. Ese bronco lo voy a... Tengo sueño, acuéstame. Chabela. Chabela. Lombrices. Semejante viborón. Negocio. ¿Qué tal no fue? Muy bien. Vamos. Dame la pistola para dormir tranquila. Aquí está ya. Duérmete. Mañana. Papá. ¿Qué quieres? Cántame. Ya el cielo de la tarde se está no. Mira, mejor duérmete. Tengo mucho que hacer. Más arriba.
Más abajo, a un lado. No, para acá. Allá, más fuerte. ¡Ay, no tan fuerte! ¡Adivita! Ya. Bueno, pues ya, hasta mañana. Hasta mañana. No te vayas hasta que le duerma. Hermanos, ¿verdad? A don Víctor, con que se vistiera usted de militar, se dejara un bigotito y anduviera siempre detrás de todas las viejas. ¡Cuco! ¿Para qué me pregunta? ¿Y a Lorenzo? ¿A don Lorenzo? Con que se dejara usted los bigototes de aguacero y la mirada de toro loco. ¡Cuco! Pues si así es. Oye, Cuco. ¿Dónde está? Acércate. Deme las tijeras. Enseguida. ¡Ay, no! ¡No! ¿Verdad que no? ¡No, no, 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 señor cura, no! ¡No, no, 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 no! Siempre usted está hablando solo con usted mismo. Eso se llama soliloquio. Eso me suena, solo y loco. ¡Cuco! Pues así me suena. Mira, vas y me consigues unos puros de los que fuma Lorenzo y un traje como los que él usa. ¿De dónde lo saco? Pues tú lo sabrás. ¿Qué te parece, Cuco? Pero si es usted el mismo don Lorenzo. Sí, ¿verdad? A ver, a ver. Muy bien, muy bien. Ah, los lentes. Ah, sí. ¿Qué te parece, Cuco? Pero más derechito. ¿Así?
La cabeza más levantada. École así. Oiga usted, señor cura. Su mamá ha de haber sido muy chula, muy bonita. Efectivamente, Cuco. Era muy guapa. Y su papá también ha de haber sido un mangazo, ¿verdad? ¿Qué es eso de mangazo? Eso sí que me suena a árboles frutales. Ah, pero su mamá sí ha de haber sido requete pi. ¡Cuco! Piadosa. Ándale, vamos ya. No, señor cura, ya se le está olvidando. ¿Qué? ¿Más derecho? El pecho más de fuera. No, no, el estómago no, el pecho. École, école. El sombrero más de maldito. Cuco, ¿qué es eso? De lado con la ceja parada. École, école. Ya está todo listo, el caballo está afuera. Yo sé que la acompaña. Les extrañaría que tú anduvieras con Lorenzo. No, tú te quedas. Y si preguntan por mí, les dices que fui al Tamaulipeco. La verdad es lo mejor. Ok. Buenas tardes. ¿Y no está el señor cura? Sí. No está. ¿Pero qué te pasa, muchacho? ¿Estás temblando? ¿Tienes fiebre? No. Sí. Pues cuídate que eso es muy peligroso. Es muy peligroso. Peligroso. Y dime, ¿tardará mucho en regresar el señor cura? Sí. No sé, ya sabe, se fue al Tamaulipeco. ¿Al Tamaulipeco? Eso está lejos. Está lejos. Muy lejos. Usted debe ser su hermano, ¿verdad? ¿Yo? ¿Hermano de mi hermano? Sí, sí. Y también de mi otro hermano. ¿Cómo se parecen? Mucho. Mucho en verdad. ¿Usted cree? Ya lo creo. Son idénticos. 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 Bueno, pues regresaré otro día, ¿eh? Eso es. Otro día. Pase usted. Pase usted. Que Dios me lo perdone, Cuco, pero es necesario. Portarse bien, ¿eh? ¿Qué estás haciendo? ¿En mis pistolas? ¿A los traes? Ah, pues sí, ¿verdad? Lárgate, pues. ¿Qué ha hecho, chiquita, eh? ¿Tú hablas así? ¿Se te cayeron los dientes? No. Ya deje ese pobre grillito en paz. ¿Por qué le estás arrancando las patitas? Tú me lo enseñaste para que no haga ruido. ¿Yo? Pero, hijita. ¿Por qué me dices hijita? Porque soy tu papá, ¿no? Ah. ¿Te enojas y te beso? No, hijita. No, besas no. Eso es para los viejos. Mejor así. Ay. Qué linda niña, ¿eh? A ver, ven acá. Ya deje ese pobre grillo. De hoy en adelante olvida todo lo que te he enseñado. No vas a volver a maltratar a los pobres animalitos. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué aventaste por la ventana, Chabela? ¡Ave María Purísima! A ver, ¿por qué? ¿Se hizo daño? Imagina si cayó de panza, sonó como tambora, ¿no lo viste? Jesús, pobre mujer. Chabela es una lombriz. No te expreses así de tus semejantes. De los tuyos va, y ya vete. No, hijita, no. Ya te dije que no maltrates a los pobres animalitos. ¿Sabes una cosa? Los grillitos quieren mucho a las niñas buenas. ¿Tú nunca los has oído cantar? Sí. ¿Y qué dicen? No. No los has oído bien, por eso no les entiendes. Ellos hablan como nosotros. ¿Quieres que te diga lo que está cantando? Sí. Ah,
historia del conejo cazador. ¿Quieres oírla? Sí. Conejo Blas, ¿a dónde vas? Con esa escopeta colgándote atrás. Conejo Blas, ven por aquí, pues un favorcito te voy a pedir. Anoche estaba yo solo y vino el lobo, y vino el lobo. Me dijo dándome un grito, aquí me como tu borreguito. Y ya que vas a cazar con tus perros de presa, lo puedes buscar. Y en cuanto asome la jeta, con esa escopeta le vas a tirar. Ahí va, lo ves, apunta bien. Prepárate, Blas, y vuelve otra vez. Conejo Blas, ¿a dónde vas? Con esa escopeta colgándote atrás. Conejo Blas, ven por aquí, pues un favorcito te voy a pedir. Pues un favorcito te voy a pedir. Señor Cook, Lorenzo, gracias por haber venido, pero es muy peligroso. Ella está contenta, ¿verdad, Tucita? Dame el grillo y tú májame. Eso no se hace. Sí, que se cierre, por desgraciado. Cuando sea grande, lo voy a matar. Si dices eso, el grillito no te va a volver a cantar más. Tú también te lo dices. ¿Yo? Pero yo soy hombre. Y yo también cuando crezca voy a ser hombre como tú, ¿verdad? No, hijita, tú eres mujer. No quiero, soy hombre y voy a matar gente. Y primero a este viejo cochino. Ya ves, anoche me dejó sola y ya sabe que siempre me porto mal. Toma. Hijita, bueno, aquí está tu grillo, mira, tiene su jaulita. Ándale. Y no es nada. Mira lo que hace y dice. Lorenzo la ha enseñado. Ahora sé que he hecho bien viniendo. Es un crimen que este hombre tenga esta niña aquí, criada como un animal. Muchacha, ¿qué haces ahí trepada? ¿Te vas a caer? Colgando al grillo, cuélgalo tú. A ver, presta. ¿No tienes un cordoncito? Sí. Así está bueno. ¿Qué querías, hijita? Mira. Válgame Dios. Sota, no me sirve. A mí sí. Pago. ¿Sabrás que anoche anduvo el coyote por el plan del río? ¿Por el plan del río? No lo sabía. Buen botín. Muy bueno. ¿Fuiste al huapango? No, fui de cacería. ¿Y no sabía lo del plan del río y sí lo del botín, habiendo ido de cacería? Fui a cazar coyotes, ¿lo sabías? ¿Y cómo te fue? Muy bien, encontré uno. ¿Lo agarraste? Le quité la presa. Huyó rápido, se conoce que es coyote de gallinero. Ten cuidado, huyen mientras no tienen la rabia, pero ahora sé de uno que la trae. Cuídate. Andará en celo y con muy mala suerte. También de rabia se mueren. Cuídate. Bastos, te sirve. Espadas, pago. ¿Viste a tu hermano Víctor? ¿Ya viste a tu novia Maritoña? ¿Qué oído tan fino tienen los coyotes? Y mejores colmillos. Cuidado. Ibas a tirar la sota, te sirve. ¿Y qué si pierdo? ¿Traigo con qué? Lo suficiente para un entierro. A lo mejor para dos. Nadie se mueve dos veces, güero. ¡Pan de Dios! ¡Pan de Dios!
hace la rezada? ¿Qué, tú eres el mozo de mi hermano? ¿Cómo de qué mozo? Yo soy el sacristán. Como si dijéramos el señor secretario del ministro. Bueno, señor secretario, dígale a mi hermano que ya estoy aquí. Pero ya ipso facto. ¿Ipso facto? Eso me suena que usted anoche se hizo pato. ¿Y esto qué te suena? Eso me sonó rehueco. Bueno, pues ya hueque el ala. Bueno, ya voy. Ahí se queda, ¿eh? Se queda solo. Pero mucho cuidado porque así se nos han perdido muchas cosas. Lo retiro y post facto. Y post luto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque... ¿Está usted muy ocupado, padre? Estaba rezando. ¿Qué querías, hijita? Confesarme. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray, hijita! ¿Por qué no vuelves más tarde? No puedo después, padre. Y es muy importante lo que tengo que decirle. Pero es que... No le quito mucho tiempo. Total, un ratito. Ándele. Y después sigue rezando. Es que no puedo confesarte. Ahorita. Bueno, pues que no sea confesión. Una plática para que me aconseje. Como si fuera usted mi padre. Yo soy sola en el mundo. No tengo quien me guíe. Por favor. Bueno, está bien. Ándale, comiénzale. Y mucho cuidado con otro lío como el que hizo que yo le diera al pobrecito e inocente hermano mío, Víctor, dos santos mandarría... golpes. Ah. Víctor es un muchacho ejemplar. Todo un caballero. ¿No te parece que es un gran muchacho? Sí, padre. ¿Muy guapo? Sí, padre. ¿Digno de que una muchacha como tú se enamore de él? Ah, de eso quería hablarle. Ahora sí, en serio. Ya sé a quién quiero que se parezca a mi hijo. ¿Que vas a tener un hijo? ¿Cómo es eso? ¿Que no se acuerda del otro día? Definitivamente no. Explícamelo. Usted me dijo que se desea un hijo cuando se esté enamorada y se quiere eternizar a la persona amada. Ajá, ajá. ¿Tú estás enamorada? Sí, señor cura. Ahora sí tiene mi hijo forma en mi imaginación. Y es algo muy bello. Y ya no es desconocido para mí. Mi amor, lo siento vivo ahora porque se refleja en algo. ¿Se acuerda que yo le pregunté cómo podía saber si estaba enamorada? Sí, sí, sí. ¿Y yo qué te contesté? ¿Que eso se lo explicaría yo algún día a usted? Bueno, este es ese día. No me digas, a ver, cuéntame, explícame. Es algo muy grande que sentimos aquí. Que nos abarca el corazón. Como si una mano tibia nos fuera apretando suave, suavemente. Se nos llenan los ojos de lágrimas y el corazón no late. Se me hace suavecito diciendo, Víctor, Víctor. Y llora una sin saber por qué. No, no, porque se siente una muy alegre y muy triste y muy sola. Y le da una rabia pensar que puede estar platicando con otra. Y le dan a una ganas de ser muy bonita y muy educada y muy rica para gustarle a él. Y cuando una ve jugar a los niños, piensa que el hijo de él, el hijo nuestro, será más bello y más fuerte y más alegre porque se parecerá a él. Y se siente uno más bueno. Y se avergüenza uno de muchas cosas. Y no haya uno si llorar, o reír, o cantar. Y dan ganas de bajar las estrellas para hacer collares. Y los besos que le has dado, cada vez que los recuerdas te palpitan en los labios como si estuvieran vivos. Y palpitan todo el día, porque todo el día te acuerdas de él. Sí, sí, así siento yo. Entonces tú estás enamorada de Víctor, mi hermano. Sí, señor cura. ¿Habías sentido antes esto? Nunca. ¿Habías besado a...? A nadie. Él ha sido el primero. Y será el último. Porque no me quiere. Me odia. Me hace sufrir, me tortura. Es muy canalla. Es muy lindo. Lo quiero. Lo quiero mucho. Con un dedo.
¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Yo... Usted, sinvergüenza, canalla, no tiene nombre. Yo... ¿No se crea lo que dije? Dios mío, qué vergüenza. Eres un sacrílego, un irrespetuoso. ¿Qué par de hermanos me ha dado Dios? Esto ya se pasó de broma. ¡Te me largas inmediatamente! ¿Qué te has creído? Maritoña, perdóname. Perdóname. ¿No crees que fue intencional? Vine aquí de visita. Llegaste tú. Pensé que era una broma inocente. Y después se complicó todo y no podía decirte que yo no era mi hermano. Se burló adrede. Ya nunca podré verle a la cara. Canalla, sinvergüenza, lo odio. Lo odio con toda mi alma. ¿Cómo se habrá reído de mí? ¿Quién soy yo para pretender que usted me quiera? Ríase, ríase. ¿Qué, quién eres tú? La mujer a quien yo quiero. Si te adoro, Maritoña, mírame. Suélteme, suélteme. Señor cura, auxilio. Suéltala. ¡Socórrame! Suéltala, Víctor. ¡Oh, está mentiroso! ¡Suelte esa muchacha! ¡Auxilio! ¡Suéltense los dos! ¡Canalla! ¡Óiganme! ¡Respeto! ¡Respeto! ¿Que estoy aquí pintado o qué? ¡Res! ¡Res! ¡Respeto! ¿Cuándo es la boda o qué? ¿Qué canarios es esto? ¡Cuidado! ¿Quién colgó esto aquí? Tú. Yo que voy a andar colgando porquerías. ¡Lo vas a apasionar! ¿A quién? Al grillo. ¿Cuál grillo? Pues el que traes en la mano. ¿Y esta puntada? Ay, que ya no te acuerdas. ¿No me acuerdo de qué? ¡Canta! ¿No te acuerdas? Tú me lo dices. ¿Que yo te lo di? ¿Cuándo? ¿Cuándo regresaste? Con 10,000 demonios. ¿Cuándo regresé? Pues con 10,000 demonios después que te fuiste, ni modo que antes. ¡Bronco! ¡Bronco! ¿Qué pasa? ¿Qué comió esta? Pues nada. Igual que siempre. Está hablando puras cosas raras. ¿Qué, no le dio mucho el sol? Al contrario. Entonces, ¿qué te traes tú? Conejito. ¿Al conejo? Es el escopeta que mata al lobo. Bronco, si por tu culpa se ha vuelto loca, te mato. Ha de haber estado soñando. El grillo yo se lo di. ¡Hablador! ¡Fue él! ¿Yo? Bueno, toma tu animal ese y duérmete. ¡No quiero! Mira, tu cita, no comencemos. A dormir, he dicho. Conejito. Hecho al monte. Bueno. Y van a venir los lobos. Que vengan, le hablo al conejo, tiene escopeta. Claro. Conejo, escopeta. Lucita, ¿no quieres dormirte? No. Entonces, ¿no quieres obedecerme? Obedéceme tú, dime lo que está cantando. Póndeme en las orejas. ¿Oyes nada? Me lleva el... Estoy oyendo grillos. Aquí le mandan esto a mi capitán. Es muy importante. No ande como los ratones viejos, capitán. El coyote está muy cerca de usted. Usted lo conoce muy bien. Si no lo agarra, será porque no quiere. Usted tiene que entender sus aullidos porque es de la misma sangre. Nomás pregúntele a su hermano Lorenzo. ¿O qué? ¿Todo va a quedar en familia? ¿Y los muertos? ¿Qué señas tenía el que te lo dio? Fue un chamaco, mi capitán. Pero antes que le preguntara nada, pegó la carrera. ¿Qué piensas hacer? Cumplir con mi deber. Es nuestro hermano. Aconséjame. Déjame hablar con él. Tiene que comprender. Ya es muy tarde. Es un asesino. No lo condenemos hasta después de hablar con él.
Vamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Pase usted, padre, pase usted. Por fin lo encuentro. He venido varias veces. Varias veces. Mire usted, le presento a mi hermano, el capitán Víctor Andrade. ¿Cómo? ¿Pero no es usted Lorenzo, el que vi la otra vez que estuve aquí? ¿Lorenzo aquí? Sí, sí. ¿Sí? No, este es el otro hermano. ¿Sabe usted, somos triates? Cosa extraordinaria. No me digas. Es increíble. Y yo que tenía sospechas. ¡Qué idea! Se van ustedes a reír. Pensé que no se te había quitado lo bromista que eras en el seminario y se van ustedes a reír. Pensé que eras tú mismo disfrazado. ¡Disfrazado! Viene usted de paso, ¿verdad? No, no. Tenemos que hablar tú y yo con mucha calma. Mucha calma. Muy despacio. Muy despacio. Pero antes, podíamos tomar un refrigerio, ¿no te parece? Sí, sí, cómo no. Con permiso. Bien, a mí me van a perdonar porque tengo que ir a visitar todavía a mi otro hermano. Ve con Dios, hijo. ¡Poco! Con permiso. Ve con Dios. Héctor, ¿no podías esperarte a mañana? Lo siento, hermano. El deber. Simpático muchacho. El deber. El deber. El deber. Precisamente a eso vengo, hijo. El deber. Se han ido a quejar de ti. Doña Cándida dice que... Pero ya hablaremos. Tenemos para toda la noche. Para toda la noche. Para toda la noche. Sí, sí. Doña Cándida, el coyote. ¿Cómo? Ay, perdone usted, padre, pero es que esa señora se lleva metida aquí. Sí, sí, ya sé, ya sé. Sí, precisamente quiero felicitarte por tu actitud. Por tu actitud. Pero ya hablaremos de eso. Ahora, un ligerito refrigerio. Ligerito, ligerito. Ligerito refrigerio. Eso me suena a lagartija sin sombrero. Coco. ¿Cómo? Así le suena. Así me suena. Así me suena. Así me suena. ¡Coco! No me importa la vida, nada me importa su sufrimiento. Aquel que nada tiene, ni amores llora, vive contento. Todos los desengaños dentro de un alma ruda no mueren ni hacen daño. La van forjando. Así es la vida ingrata, nos va poniendo, nos va poniendo. Caminos de rencores, de sinsabores, de sufrimiento. Pero al llegar la tarde de nuestra dura vida, la voz de nuestra madre es luz querida. Hermano, tantos años,
Santos. ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué te escondes? ¿No fuiste al Huapango? ¿No tenías ganas de verme? Muchas, pero a última hora no pude. Oye, ¿dónde podemos hablar? Acá. Pasa. ¿Tú irás? He buscado por todas las huastecas al coyote. Se hace humo, me pone ridículo. Por eso quiero hablarte, Lorenzo. Dime. Si supieras quién es el coyote, ¿qué harías? Cumplir con mi deber. Es un asesino que no merece siquiera que lo enjuicie. Sus crímenes son bien conocidos y por el menor de ellos merece la horca. Si hubieras venido antes a verme, te hubieras evitado muchos líos o... tal vez tendrías más. Lorenzo, tú sabes quién es el coyote. Dímelo tú. Eso es todo lo que quiero. Basta de comedias. Sabes que para atrapar al coyote no tienes más que estirar la mano. Ese asesino sin entrañas no se defenderá contra ti. Está a tu merced. Pediré mi baja en el ejército. No, eso no es de hombres. ¿Qué quieres que te mande ahorcar? Si crees que es tu deber. Es mi deber. ¿Cómo quieres la soga? ¿La soga? La quiero de esas que estén trenzadas con pruebas. Con un juicio recto en el que demuestres que yo soy el que tú buscas. Eres astuto, coyote. Tendrás pruebas, un juicio recto y todo lo que quieras. Te daré oportunidad en mis próximos crímenes para que me los pruebes, ¿sabes? Tengo sed de sangre. Seguiré matando hasta que mi hermano el justo me mande a ahorcar. Mientras mi hermano el cura reza por la salvación de mi alma. Así será. Buena suerte. Igualmente. Ahorita voy a callar. Pues cuando los hebreos andaban en busca de la tierra prometida, de todos los lugares por donde pasaban eran perseguidos. En esa ocasión andaban huyendo de los ejércitos egipcios, pero desconociendo su camino, fueron a dar a la orilla del Mar Rojo. ¡Cuco! ¡Cuco! ¿Pero qué escándalo es este? ¿Por qué no se van a ensayar a otro lado? Además desafinas terriblemente. Presta. Esto se toca con estilo, mira. Hola, muchachos. Sabía que sus fuerzas eran inferiores. Entonces invocó a Jehová
si este se le apareció. Ay, Dios mío, voy a ver por qué no se callan. Sigue tú mientras vuelvo. ¡Ay, atención! ¡Firmes! Y el que se distraiga lo arresto. Pero, señor cura, ¿usted? Nada más les estaba diciendo cómo. Hay que enseñar al que no sabe. Y aquí está la derecha, la de los flecheros, cubriendo la retirada había más infantería. Dos escuadrones de lanceros al centro para entrar como ariete. Y los carros de guerra en semicírculo tenían rodeados a los judíos. Estos no sabían de estrategia. Aunque eran menos, podían haberse defendido si hacen un núcleo con dos alas. Luego podían haber tomado las elevaciones a la derecha para en un movimiento envolvente sorprender a la retaguardia. Pero nada. ¡De pronto! ¡Tra-ta-ta! 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 ¡Zafarrancho de combate! ¡Se arranca la infantería! El ala derecha toma posiciones firmes. Los judíos se repliegan. Aquí un muerto, allá un herido. ¡Pasa un caballo sin jinete! ¡Pasa un jinete sin caballo! Las flechas caen como nubes. Hay gritos, lamentos. Los judíos destrozados. ¡Ataque el ala izquierda egipcia! ¡Los judíos retirada! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Enfrente el enemigo! ¡Acá se está el mar! ¡Llegan a la playa! Y los judíos no saben nadar. Ya estuvo bien por hoy de clase. Pueden irse. El próximo domingo seguimos. Nunca los había visto tan interesados. Bueno, ya váyanse. Y recuerden, ¿pasarán los judíos el Mar Rojo? ¿Serán muertos por el ejército enemigo? ¿Qué sucederá? No dejen de volver el próximo domingo a la misma hora. ¡Ay! Como no sea alguna rorra que dejaste en México. ¿Qué? ¿Malas noticias? Sí. No, es... Sargento, llame a formación. Salimos de Batira. A la orden, mi capitán. No, espere. Tenga lista y acuartelada la tropa. Y suspenda permisos. Espere mi regreso. Tengo que dejarte. Pórtese bien, ¿eh? Víctor, ¿qué te pasa? Nada. Que por primera vez quisiera no haber sido militar. No sé por qué me da el corazón que pronto se terminará mi labor. Como no la termine don Lorenzo, si es que se entera, no quisiera estar en su pellejo. El que Lorenzo se entere es demasiado pesimismo. No hay que ser pusilánime. Eso me suena a pus en el alma. Cuco, no seas cochino. Pues a mí así me suena. Bueno, ten lista la habitación para la niña, porque me late que hoy mismo regreso con ella. Le está usted buscando dos pies al gato sabiendo que tiene tres. Cuatro. Yo estoy hablando del gato de doña Tacha, que es cojito. Cuco. Pues nomás tiene tres. ¿Qué hubo? Me pescaste desprevenido. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Estaba pensando que ese templo no es feo. Bien arreglado, hasta bonito sería. Y estaba pensando también que ya tengo mucho dinero. Es suficiente para retirarme de mis negocios. ¿Qué te parece? Ah, caray. Hemos recibido denuncias de su hermano Lorenzo, famoso coyote. Apréndalo inmediatamente. Parentesco con usted agrava circunstancias. Comisión investigadora llegará esa mañana. Proceda a diligencia. Caray, soy inoportuno en mis buenos propósitos, ¿verdad? ¿Qué trajiste contigo la tropa? Vine solo. Era la única forma de atrapar al coyote. Lo sabía. Vamos. Vamos. Hermano, ¿eres culpable? Gracias. A pesar de todo, ¿todavía crees que pueda ser inocente? Sí. Después de esto no me importaría ser fusilado. No se trata de eso. Si eres inocente, huye, vete. ¿Huir? No, Víctor. Por ti, por Juan de Dios y por... Solo te pido una cosa.
Que me dejes arreglar unos asuntos que tengo pendientes. Y mañana, antes de que llegue la investigación, el coyote estará en tus manos dispuesto a recibir su castigo. Lorenzo, ¿sabe lo que acaba de hacer tú? Ah, ¿usted otra vez? ¿Qué me estabas diciendo de mi angelito? ¿Sabe usted lo que hizo? Se puso a juntar garrapatas y las echó en mi cobija. Miren nomás cómo desperté. Me están comiendo. ¿Dónde está ahora? Allá adentro. Bien, vale más que te vayas de aquí. A Lorenzo no le va a gustar lo que voy a hacer y pudieras tú pagar los platos rotos. ¿Qué va a hacer usted? Me la voy a llevar, imagínate nomás. Usted no puede hacer eso. Primero... ¿Primero qué? ¿Cómo me lo vas a impedir? ¿Yo? Pues, anda, vete a la iglesia a esconderte. Y cuando pase la tempestad, vuelves a salir. No tengas miedo. ¡Ay, señor cura! ¡Está usted jugando con un avispero! Oye, Víctor, llegó una comisión investigadora de... ¿Hoy? Pero si esta mañana iba a llegar. Llegaron en aeroplano hace rato y no sé qué se traen contra ti y contra Lorenzo. Ahorita van al Potosino a buscarlos. ¡Me lleva! ¿Qué pasa? No preguntes. Tengo que traer a Lorenzo, así se arrastras. Tú me vas a ayudar. ¿A dónde vamos? A tu casa. ¿Pero qué tiene que hacer Lorenzo en mi casa? ¿Tú crees que Lorenzo esté aquí, metido entre todo esto? Ya verás cómo sí. Mira. Esta... su cabeza, ¿no? Ahora, este es su cuerpo. Y esta muñeca es su cara. ¿Cómo? Sí, de aquí salen unos bigotes fantásticos. No te entiendo. Ya verás, ya verás. Vamos. Buena suerte que llegamos antes de lo que se esperaba. La conducta del capitán Andrade no puede ser más sospechosa. Recibe el telegrama y en vez de acompañarse de tropas sale solo. Seguramente fue a poner sobre aviso a su hermano. Iremos sobre el famoso Tamaulipeco. Así mataremos dos pájaros de un tiro. Perdóneme, general. Coronel, ¿qué sucede? Usted es nuevo aquí, ¿verdad? Que ya no está mi hermano. ¿Y cómo demonios voy a saber yo quién es su...? Manos arriba. Ese preso. Usted es Lorenzo Andrade. Sí, para servirle. ¿Pero qué sucede? Usted es el coyote, ¿eh? No voy. Allí jugarás con muchas niñas bonitas como tú. Me gustan las viejas. Además, tu tío se sabe muchas canciones, como la del conejito Blas. ¿Cómo va? Sí, ya me acordé. Cántamela. Sí, pero ahorita no está el grillito. Ahorita no puedo cantártela. Allá en la iglesia te la cantaré. Ándale. Ve por todas tus cositas, tonto. Tronco, óyelo bien. Tengo prisa. Nada más vine a ver a la tusa. Voy a buscar a Alejandro. Si no regreso, llevas a la tusa con mi hermano el cura. Sí, sí. ¡Apúrate, hija! ¡Ya voy! ¡Quieta! ¡Ay, qué demonio de mujer! ¿No te vas a estar quieta? ¡Ay, qué tarántula más desobediente! ¿No te digo? Y con la prisa que tenemos... ¿Qué estás haciendo que contestas tan masita? Ya acabé. ¿De qué? Ya estoy lista, vámonos. No, tú te quedas aquí. Pues si entiende, ¿no me vas a llevar con el tío el cura? ¿Qué, yo? ¿Quién te dijo? Pues tú, ¿pues quién? Pero si se lo dije nada más al bronco. ¿Tú no pudiste oírlo? Ay, otra vez. Porque te volviste a olvidar de la canción del conejo. ¿La canción? Algo anda mal aquí. O será un aviso del cielo que ya no regresaré. Hija, hijita. Manos arriba, Lorenzo.
Virgen Santísima. Haces bien acordándote de todos los santos, porque es hora de tu muerte. Reza, reza rápido, que no tengo tiempo que perder. Las oraciones rápidas y dichas de mal modo no sirven de nada. Es de buen cristiano. Deja tu clase de doctrina para el otro mundo, Lorenzo. Y fíjate que te digo Lorenzo, y no Coyote, porque de los dos el único Coyote soy yo. Tú, el Coyote, y estás aquí. ¿Qué? ¿No me estás viendo? Sí, te estoy viendo, Alejandro. Tienes una pistola en la mano. Y con ella te voy a matar. Tengo una hija, Alejandro. Déjame siquiera llevarla conmigo. Quiero decir, con mi hermano Juan de Dios. Yo sé que a mi hermano Juan de Dios le gustará ser de mi hija una buena cristiana, como lo fue nuestra madre. Me vas a hacer llorar. ¿A mí? No más date cuenta. Contigo ya serán 13 los muertitos a mi favor. Caray, 13. Mala suerte. ¿Por qué me quieres matar? Porque te he odiado toda mi vida. Porque va a ser por el único crimen que me premien. Nomás date cuenta, ser yo quien mate al Coyote. No me lo imagino. Cuidado con esa pistola. ¡Lorenzo! Soy yo, Tucita. Ese que está ahí es una lombriz como Chabela. Pues se parece mucho a ti. Nada más que yo no me arrastro para atacar. Ni me escondo. Lorenzo, no es momento para que tú... ¡Cállate! No sé cómo no dejé a este terminar su obra. Ahora me explico. Los conejos con escopeta, los grillos colgados y tantas cosas raras. ¡Quietos o se mueren! ¡Tira lejos esa pistola! ¡Es mi turno! Y ahora sí, despídete. No vuelvo a cometer errores. Usted, haga de cuenta de que le dio los santos óleos a él, al escuincla, y después usted mismo. No te atreverás, Alejandro. A mi hija no. Sí, que me den los santos óleos, que me den los santos óleos. Algún día tendrá que morirse, y mejor ahora antes de que hable. Es muy viva. Bueno. Dios mío, ten piedad de nosotros. Pídele tú. A mí no me escuchará. He blasfemado mucho. Acuérdate del pastor, que se preocupa más por la oveja descarriada. Ya estuvo bien. ¿Ustedes qué dijeron? Lo mareamos con tanto sermón para dar tiempo a que alguien venga a salvarnos. No, no soy tan maje. A la Chabela enojada. ¿Tú también? Ah, sí, sí, la Chabela. Alejandro, espera. Quiero darte un recado para Chabela. ¿La conociste? ¿Te acuerdas de ella? La Chabela. Sí, la Chabela, la Chabela, la Chabela. ¿Qué Chabela ni qué Chabela? Buenas noches. ¡Ay! ¡Ay! ¡Pobre Chabela! Lo rezo por lo que más quiera. Llévame al pueblo, Lorenzo. Que me vea un médico. Que me corten la pierna, Lorenzo. Aquí no entra nadie, lárgate. Te vas a ir muriendo poco a poco sin que nadie oiga tus gritos. Muy bien acompañado, mira. ¡No! ¡No, no, no, por favor! ¡Por lo que más quiera! ¡No! ¡No! ¡No, por Dios! ¡Por favor! ¡Por lo que más quiera, Lorenzo! Lo que más quieres a ella, y tú la querías matar, ¿no? Tendrás una muerte digna de ti. Yo no puedo permitir esto. Por más criminal que sea. Por lo pronto te calles, que aquí mando yo. Confesaré todo lo que sea. Un doctor, por favor. Estoy muriendo. Hablarás sobre mi cadáver antes que yo permita esto. Cállate. Sígueme. Se va a morir si lo acaba de picar una coralilla. Pues claro, pero Chabela no tiene colmillos ni veneno. El lonco se los quitó para que jugara la tusa. ¡Ay, estás mojando tortillas y pañas! Te voy a complacer. Lo voy a hacer que firme su confesión.
Víctor, mira. Tal vez se pueda hacer algo, pero no con esta ropa. El loco. Lorenzo Andrade está preso allá adentro. Bueno, pues entonces soy el capitán Víctor Andrade. ¡Párese! ¡Firme! Pero mi capitán, si usted ya está adentro. ¡Gilmes! ¡Padre! ¡Enciérrelo! ¡Un momento! ¡Qué un momento, ni que nada! ¡Un momento! ¡Déjenme hablar! ¿Qué tiene usted que decir? ¿Cómo hizo para escapar? El que se escapó fue este. Le picó una víbora. ¿Víbora? ¿De qué está tú hablando? ¿Quién es este hombre y por qué lo trae amarrado? ¿Dónde está su hermano? Logró huir. Es un desertor. ¿Y quién es el sombrero? Este es el verdadero coyote. Aquí está su confesión. Hermano, ¿qué te traes? Cállate. Ahora voy a contestar. ¿Qué víbora? Una muy grande. ¿Por qué lo traigo amarrado? Para que no se escape. ¿A qué hora me escapé? A ninguna, porque acabo de llegar. El preso era mi hermano Lorenzo. ¿Dónde está mi hermano el capitán? Quiero decir, soy yo. Para servirle. A la orden, mi coronel. Quiero aclarar que no huí, sino que anduve de comisión apresando al coyote. Y con él aquí, termina mi comisión. Y con perdón de usted, yo no soy un desertor. Efectivamente, capitán. Todo está muy claro. Eso es mentira. Me obligaron a escribirlo por la fuerza. Le están tomando el pelo. No fue el capitán quien me aprendió, sino Lorenzo. ¿Cómo? ¿Qué responde usted a eso? Compare usted los anónimos con la letra de los papeles que el coyote dejaba en sus víctimas. Efectivamente, capitán. No cabe duda. Sírvase olvidar mis sospechas y aceptar mis más amplias explicaciones por haber dudado de tan cumplido militar y caballero como es usted. Muchas gracias, mi coronel. ¿Y usted, don Lorenzo? ¿Dónde está? Aquí tienes a mi hija. Y te juro que será una fiel cristiana. Ha sido muy bueno conmigo. Gracias por haber tenido piedad del más humilde de tus hijos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahora tú, persínate. ¿Cómo? Así, mira. Vámonos. ¿Olvidaste tu cajita en la sacristía? Hay por ahí gente tan terca que blasfema sin razón. Cuando ve la muerte cerca, pronto se encomienda a Dios. El que nace vuelvo a cejo, reconoce bien su error. Sé que picaba muy chueco su seguro servidor. Que se olviden los rencores y la venganza que es vil. Con buenas resoluciones un borrego entró al redil.
Ese borrego es tu hermano y mi hermano lo es también. El pecado es muy humano, requiescate en paz, amén. Yo con su permiso, amigo, opino que aquí una vez se cortaron tres ombligos y un corazón para tres. Aquí todo se remedia, la huasteca es corazón, lo que pudo ser tragedia, resultó ser vacilón. La 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 la. Mi vidita.